Necesito colar estos refrescos en clase y tengo una gran idea. Los pegaré juntos. Listo, eso ya está. Les agregaré una correa. Envolveré una etiqueta alrededor de las botellas. Quiero que parezca convincente. Gran trabajo. Es el turno de las papitas. Uniré las bolsas así. Sigamos con los toques finales. Me los pondré. Estoy lista para ir a bucear. ¡Vamos! Nadie se dará cuenta. No sospecharán nada. ¡Apártense todos! ¡Hola! ¿Por qué ya sí puede pasar? ¿Puedo ayudarte? Voy a bucear. ¡Adelante, jovencita! ¿Esto es una broma? Justo como lo planeé. Voy a tomar un sorbo. ¡Qué rico! ¡Tengo tanta hambre! ¡Vuelo, donas! ¡Hola, Mindy! ¡Mira ese glaseado! ¡Dame eso! ¡Mi dona! ¡Ahora es mi dona! No me arrepiento de nada. No puedo dejar que eso suceda. Espera, tengo un plan. Quizá lo que busco esté aquí. Justo lo que necesitaba. Pero así no me servirá. Aún queda trabajo por hacer. No necesito la etiqueta. Vamos a recolectarla. La partiremos por la mitad. Debo ser cuidadoso. Le pondremos un poco de cinta. La colocaré sobre la mitad inferior, hasta cubrir la botella. Solo nos falta un detalle más. La otra parte de la botella puede ir encima. Así no puede ser. Debo esconder la rosquilla. La etiqueta al parecer sí la necesitaba. Listo. Mi trabajo aquí ha terminado. Esto definitivamente funcionará. Este juego es genial. ¿Por qué tienes una botella de refresco vacía? Debería estar en la basura. ¡A la basura! La pude engañar. No se dio cuenta. Estoy tan feliz. Ahora puedo comer mi dona. Soy un genio. ¡Wow! Es deliciosa. Hola, traje unos bocadillos. ¿Qué estás haciendo? Así que me engañaste, ¿ah? Ah, puedo explicarlo. Con permiso. No se permiten comidas ni bebidas. ¿Lo dices en serio? Esto no es justo. Quedan confiscados. Ah, me siento terrible. Ese sujeto está malo. ¿Estás bien, Mindy? ¡Ah, yo! Odio estar enferma. Oye, cuidado. ¡Basta! Esto es asqueroso. Por favor, detente. No puedo evitarlo. Necesito cambiar de escritorio. Oh, esto es asqueroso. Espera, tengo una idea. No, quiero la caja. Esto es justo lo que estoy buscando. ¿A dónde va? Ese me estuvo molestando todo el día. ¡Oh! Necesito bocadillos. Ugh, está vacío. Esto es lo que estaba buscando. Es el crimen perfecto. Manos a la obra. Voy a poner las papitas en la caja hasta que quede bien llena. Gran idea. Y las taparé con unos pañuelos. ¡Wow! ¡No te muevas! ¡Puah! ¡Dame un pañuelo! ¡Uf! ¡Lo logré! ¡Oh, más pañuelos! Mindy, mira esto. ¡Wow! ¿Trajiste unas papitas? ¡Qué rico! ¡Gracias! Oh, Mindy, ¿eso es un moco? Voy a vomitar. Ya no tengo hambre. Espera un segundo. Abre la mochila. Eso no es bueno. No se permiten dulces. No quiero perder mi barrera de chocolate. Oye, no hagas eso. No dejaré que eso ocurra. Ya he derretido el chocolate. Voy a necesitar mis lentes de sol. Abriré el envoltorio y exprimiré el chocolate. Voy a verterlo sobre los lentes. Entonces esperaré a que se enfríe. Es hora del espectáculo. No des otro paso. ¿Hay algún problema? Policía de dulces. Dame eso. ¿Tengo que hacerlo? Oh, lo siento. No tenía idea. Es nuestro secreto, ¿está bien? Disculpe la molestia, señorita. No hay más dulces en esta escuela. Espero no llegar tarde. Señorita, no se permite el maquillaje. Hoy bien, solo me tomó una hora ponerlo. Ok, quitado. ¿De qué me perdí? ¿Qué es eso? ¿Tú captas? ¿Yo? ¿Soy tan atroz? Si no puedo usar maquillaje, seré discreta. ¿Nada que ver aquí? No puedo quedarme así. Esto parece sombra de ojos. ¿Quieres maquillaje? Saca los trozos de pintura. Y mete tu sombra de ojos.
Se verá normal, calma. Ya escamados los colores, añade agua y revuelve. Ahora está cremoso. Parece una paleta de pintura, pero es tu maquillaje de ojos. El rosa ayuda. Ahora el toque de oro. Es como una puesta de sol. Dibújame ahora y no te sorprendas. ¡Oh! ¡Solo pinto! ¿Ves? ¡Oh! ¿Quién me escribe? ¿Brian vendrá? ¡No! ¡Ah! ¡Parezco la muerte! ¡No puede verme así! ¿Señorita Lily? ¿Es maquillaje? ¿No? El maquillaje está prohibido. Reglas del hospital. ¡Lo necesito! Debe descansar. ¡Ah, no llore! No soporto a las chicas que lloran. ¡Anímese! ¿Se fue? No se llevó esto. Pero lo hará si me atrapa. A menos que... ¿Tienes un pop-it? Calienta tu lápiz labial. Que gotee en un agujero. Sigue todo el tiempo que quieras. ¡Sí! ¡Casi listo! ¿Y una vez duros? ¡Úsalos! ¡Mucho mejor! ¡Recuerde las reglas! Solo jugaba, doctor. ¡Entre! ¡Qué raro! ¡Te ves genial! ¡Oh, qué amable! Esta clase es un festival de pereza. Ella nunca llega tarde. ¿Me senté con Brian? ¡A retocar! ¿Oh? ¿Lápiz labial, eh? ¡No lo creo! ¡Qué regla tan estúpida! ¡Acabo de comprarlo! Debo tener algo aquí. ¡No quiero que me atrapen! ¡Oye! ¿Me lo prestas? ¡Gracias! ¿Tienes un labial y un lápiz? Saca el maquillaje derritiéndolo bajo una llama. ¿Funciona, ves? Déjalo a un lado y enfócate en el borrador del lápiz. Cámbialo por un tubo de plástico. Vierte con cuidado el lápiz labial. Sí, hasta arriba. Parece el borrador. ¿Listo, verdad? A aplicarlo en paz. Al fin me siento yo misma. ¿Pero por qué parar con eso? Aún no termino. No subestimes la mezcla. Así que... ¡Guau! ¡Estás brillante! Deberíamos salir más tarde. ¿Me llamas? ¡Claro! ¿Cómo se escribe Pangea? Estoy más preocupada por el almuerzo. Sé lo que puede ayudarme. ¡Solo hay envoltorios! Yo y mi estúpido apetito. Tendré que esperar. ¡Oh! Puedo buscar en mi escondite secreto. ¡Qué salvavidas! ¡Hola, sándwich! ¿También me comí eso? Esto se está poniendo ridículo. Eso no me llenará. Tengo mucha hambre. Espera. ¿Crees que todavía sepan bien? Solían hacerlo. ¿Qué diablos está haciendo Rosie? ¿Qué estoy pensando? Mi hambre tiene mi cerebro nublado. Pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Ven aquí, pequeño. Por favor, no me mates. Aquí voy.
Oye, ¿Rosy? ¿Rosy? ¡No! ¡Ningún hambre vale un chicle masticado! ¡Oye! ¡Necesito eso! ¡Yo no arruino tu comida! ¡Deberías haberme preguntado! Esto debería ayudarte. Puede parecer un lápiz labial, pero sabe a cualquier cosa menos eso. Ese chicle era una apuesta más segura. Confía en mí, ¿de acuerdo? Huele bastante bien, así que probaré un pequeño bocado. ¡Eso sabe muy bien! ¿Qué clase de maquillaje es este? Necesitarás un trozo de queso y un lápiz de labios vacío. Empuja el envase vacío en el queso. Y cuando salga, estará lleno de delicioso queso. No olvides ponerle la tapa. ¡Esto es brillante! Ahora solo necesito galletas saladas. Menos mal que traje dos. Amigas que comparten queso son amigas por siempre. Aún quedan unos minutos más de recreo, lo que significa que es hora de comer. ¡Genial! Yo también traje unos dulces. Sí que me vendría bien un subidón de azúcar. Olvídalo. ¿Hola? ¿Creen que podríamos guardar eso? Bien. Si es necesario. Confío en que todos ustedes hicieron sus deberes. Parece ocupada. Solo necesito un pequeño bocado. ¡Discúlpame! ¡Nada de comida en clase! Solo lo estaba admirando. ¿Dónde estaba? ¿Cómo hace eso, Rosy? ¡Es brillante! El viejo truco de la manga. Bueno, eso debería ayudarme. No puedo hacer eso con mi cupcake. ¿En qué puedo esconderlo? ¿Crees que mi cepillo podría servir? Creo que puedo pensar en algo. ¿Qué? ¡Shh! Te voy a mostrar un secreto. ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? ¡Estoy totalmente sintonizada contigo! Retira las cerdas del cepillo y pon tu cupcake encima. ¿Recuerdas estos? Si rompes el palo y los metes en el cupcake, se verán como cerdas, ¿ves? Ella nunca sospechará nada. ¡Ya se me hace la boca agua! ¿Qué? ¡Madison! Solo me estoy peinando, señorita. ¿Ve? ¡Oh! Necesito lentes nuevos. Veo cupcakes otra vez. ¡Buen provecho! ¿Quién necesita recreo cuando puedes comer en clase? ¡Buen trabajo, amiga! ¿La profesora está mirando? Está de cara a la pizarra. ¡Es mi oportunidad! Con cuidado, no quiero llamar su atención. Espera un segundo. Pensabas que eras muy lista. ¡Es hora de poner fin a esto! ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Sabes las reglas? Bien, aquí está mi labial. ¡Nadie puede escapar a mi detección! Ese lápiz labial era nuevo. Oye, ese lápiz me dio una gran idea. Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Oh? ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje?
Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. Veamos. ¿A dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Todo está en su lugar! ¡Oye! Psst, ¡mira esto! ¡Guau! ¡Wow! ¡Tanto maquillaje! ¡Y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! Pero espera, déjame mostrarte esto. ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje. ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Déjame mostrarte mi truco! Primero tomé mi paleta de maquillaje y luego un hisopo de algodón. Escogí un color y comencé a frotar. Usé un hisopo de algodón para cada color. Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje. ¡Y voilà! Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón. Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite. Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición. ¡Wow! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! Le dijo que necesitaría un acompañante para asistir al baile. Este libro es tan aburrido. Su padre... ¡No puede ser! ¡Nuestra maestra se durmió! No quiero esa tiza. ¡Sí! ¡Está totalmente inconsciente! ¡Es mi oportunidad para maquillarme! ¡Solo un retoque rápido! ¡Oh! ¡Y la atrapé! ¿Por qué hay una presencia ominosa repentina detrás de mí? Oh, ¡hola! ¡Dame ese maquillaje! Oh, ¡me hace enojar tanto! Es duro cuando te confisca el maquillaje. ¡Pero mira! ¡Tengo un secreto! Así es, mi bebida es un polvo compacto. Tomé un vaso vacío y lo puse boca abajo. Luego agregué un montón de pegamento al fondo. ¡Perfecto! A continuación, mi polvo preferido. Lo puse sobre el pegamento y esperé a que se secara. ¡Voilà! Maquillaje escondido debajo de mi vaso. También agregué la tapa para crear la ilusión perfecta. Pero no había terminado. ¿De qué sirve un polvo compacto sin una brocha? Corté un popote a lo largo y luego deslicé una brocha dentro. Luego agregué otro popote para ayudar a ocultarla. ¡Y listo! ¡Wow! ¡Esto es increíble! El cepillo sale justo cuando lo necesito. Es hora de terminar mi retoque. Espera un segundo. ¿Qué está pasando ahí atrás? Será mejor que mire más de cerca. Bueno, las bebidas están permitidas aquí. ¡Sí! ¡Siento que mi visión artística cobra vida! Este es un trabajo duro. Necesito aire fresco. Eso fue difícil, pero así está mucho mejor. Espera, ¿qué es esto? ¡Oh, no! ¡Creo que es mi labial! ¡Debe haberse borrado! ¡Maldición! ¡Psst! ¡Oye! ¡Aquí! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Se me salió todo el lápiz labial! ¿Eso es todo? ¡Te tengo cubierta! ¡Aquí tienes! Tomé un recipiente de pintura vacío, lo llené de un gel transparente como la vaselina y el color que quería. Luego lo mezclé todo. Cuando estuvo completamente mezclado, estaba listo. Para usarlo, solo necesito un pincel. Dale un toquecito y luego agrégalo a tus labios. Y así hice brillo de labios de color. ¡Oh, vaya! Esto funciona muy bien. Y cuando esté seco, simplemente quítalo. ¿Ves? Tus labios todavía están coloreados. Es un tinte para labios. Permanecerá en ellos todo el día. Tampoco tienes que preocuparte porque se corra. ¡Eres una verdadera genio! ¡Gracias! Ahora, de vuelta a mi arte. ¡Ah! ¡Llegué a tiempo! Apenas. Me sentaré. ¿Qué estás esperando? ¡Ajá! ¡Qué día! Hablando de eso... Tu cabello ha visto mejores días. Creo que tengo un cepillo por aquí. ¡Oh, gracias al cielo! El viento es mi peor enemigo. ¡Jennifer!
¿Quieres peinarte? ¡No en mi clase! ¿Ah? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Eso es gelatina? ¡Pero tengo que cepillarme! ¿Con qué quiere jugar sucio, eh? No puede quitarme las manos. Eso parece incómodo. Te ayudaré. ¡Ten! ¿Un cuaderno? ¿Y cómo me ayudará esto? ¿Tengo que explicarte todo? Parece un cuaderno normal, pero es genial para esconder un peine. Con la ayuda de pegamento caliente, pégalo a los anillos de metal. ¡Genial! ¡Ya está listo! ¡Eres una genio! ¡Y es tan simple! ¡Hola, cabello suave! ¿Acaso está pasando un libro por su cabeza? Necesito lentes nuevos. ¡Se lo creyó! ¡Lo logramos! A veces hace falta un retoque rápido. Debo apurarme. ¿Jennifer? Estoy leyendo... Jovencita, ¿conoces las reglas? Oh, vaya que las conozco. ¡Jennifer! ¡No mire, no mire! ¡Me rindo! Nunca la atraparé. Me estoy tan aburrida. Qué mal que no puedo usar esto. O tal vez sí. ¡Ya lo tengo! Toma un marcador normal y quítale la etiqueta. Esto debe irse. Toma tu rímel favorito. Y ponle pegamento aquí. Después pégale este plástico. Y la etiqueta del marcador. ¿Marcador o maquillaje? ¿Cómo saberlo, no? No puedo vivir sin mis pestañas largas. Ni siquiera se dio cuenta. Un trabajo bien hecho. Me veo bonita, ¿no? Jennifer, ¿de dónde salieron esas pestañas voluminosas? Veamos, ¿qué puedo encontrar? No veo maquillaje. ¡No lo entiendo! Mis poderes necesitan unos ajustes. Muy bien, un poco de esto. Una pizca de esto y un poco de magia, claro. ¡Hay una reacción! ¿Qué creen que pase? ¡Oh, no se ve muy bien! ¡Eso no salió como esperaba! ¿Alguien lo habrá notado? ¡Ah! ¡Yo lo noté! La química no es lo mío. Espero que no sea permanente. ¿Ya se salió? La gente nos mira. Esto se siente raro. Estás perdiendo el tiempo. Usa un sacapuntas como este. Vacíalo. Y pon tu base favorita. Ahora tápalo. Después, pon pegamento en la punta de un lápiz. Y pégale una esponja de maquillaje. ¿Listos? Odio todo esto. ¿Qué? ¡Hora de cubrir esto! Déjame ver. ¡Es genial! ¿Un poco de base me salvará? ¡Ni siquiera necesito un espejo! Entonces, ¿cómo me veo ahora? Para muchas chicas, llevar la cara llena de maquillaje es como tener superpoderes. ¿Pero qué pasa cuando se lo quitan? ¿Hablas en serio? Algunas reglas deben romperse. ¡Somos chicas comunes! ¿Qué está pasando? ¡Hola, chicas! ¡Es una zona libre de maquillaje! ¿Entendido? Sabía que debíamos fingir una enfermedad.
Otro glorioso lunes. ¿Betty? ¡Esa joyería brillante! ¡Oh, Dios! ¡Es nueva! ¡Las grandes mentes piensan igual! Ok, eso fue raro. ¡Bella! ¡Mira aquí! ¿Es solo un disfraz? ¿Ves? Es solo un bálsamo labial. No se permite el maquillaje, ¿cierto? ¡Eso es brillante! ¿Quieres uno para ti? Corta una barra de lápiz labial que prefieras. Haz que se derrita por completo. Luego ponlo en un recipiente. ¡Bien cremoso! Tápalo bien. Ahora toma un medallón como este. Pon cola caliente en la parte de atrás. Pega el recipiente de esta forma. ¡Muy genial, eh! ¡Y fácil! ¡Yo sigo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Somos almas conectadas! ¡Qué suave! La siguiente lección es importante. ¿Bella se pone brillo labial? ¿En medio de mi clase? Pondré fin a esto. ¡Perfecto! ¿Y el resto? ¡Uy, bien! Debió colarse en mi bolsillo. ¿Y? Bueno, así que se destapó la olla, ¿eh? Ahora todo esto es mío, ¿ok? Casi olvido esto. ¿Estás contenta? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¿Y tú, Betty? ¿Contrabandeando sombras de ojos? ¿Quién, yo? Todo lo que tengo es esto. ¡Qué buena estudiante! ¡Y de vuelta a la lección! Por suerte no miro muy de cerca. Habría visto que mis crayones eran maquillaje disfrazado. ¿Qué tipo de crayones son esos? Para hacerlos, usa una cuchilla para cortar la envoltura. Quita el crayón y pon tu lápiz de maquillaje. Luego usa cola transparente para sellar la envoltura. ¡Rápido, que no se seque! Bien, solo un paso más. Oculta bien la madera. Y pégalo de nuevo en la caja. ¡Este truco es genial! ¿Chicas? ¿Tomamos nota y ya, ve? ¡Oh, muy bien entonces! Otro día, otra pintura. En realidad es divertido. Ah, pinto con diferentes materiales. Ah, ¿qué estás haciendo? Solo mi retoque de la tarde. No, 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 guárdalo. ¿Ah? ¿De verdad? Bien, como sea. Ya lo guardé, ¿de acuerdo? Estas reglas son ridículas. Ya no mira. Al menos puedo arreglar mis labios. ¡Qué tono tan perfecto! ¡Noemí! ¡Es suficiente! No estaba tirando, señor. ¿Feliz? Lo siento. Espera un minuto. Puedo usar diferentes materiales. A ver qué se me ocurre. Útiles escolares, eso es. Vamos a hacerlo. Esto es un poco más complicado de lo que pensaba. Bien, ¿qué tal mi estrellita? Aún no he terminado. Solo necesito un poco de pegamento, ¿listo? Ahora puede funcionar como un pequeño sello. Pero para mi cara. Tengo que hacerlo parejo. ¡Sí! ¿Ah? ¿Se quedó sin papel? ¿Qué? ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Oh. Es tan lindo, ¿verdad? Reto a esas chicas a que me escondan el maquillaje hoy. No me parece. Pero es solo un poco de polvo. ¿No puedes leer? Bien. Mira todas las joyas que tiene puestas. Interesante. Entonces puedo hacer que mi maquillaje parezca una joya. Usa pegamento caliente para hacer brillar tu polvo y puedes ponerle todo lo que quieras. Luego coloca pegamento caliente en una pulsera y pega el polvo encima.
Listo. ¿Puedo entrar? Veamos. No veo nada de maquillaje. Bien. Está bien, entra. Gracias. Funcionó perfectamente. Solo tengo que secarme este sudor. ¡Uf! Le engañé. Le enseñé. Hasta ahora esto está quedando bastante bien. Despacio. Estoy más concentrada en mis uñas. Ojalá estuviera en el salón. ¡Tantos colores! ¡Sí! Creo que así está bien. Gracias. Me encanta el olor a dinero. ¡Guau! ¿Oh? ¿Qué hace Noemí? ¡Entrégala! ¿Qué? Sin maquillaje. Ahora entrégala. ¿Qué? Vaya. Bien, bien. Toma. Oh. Oye, mira ese cúter. Solo voy a tomarlo prestado. Toma tu lima de uñas y usa un perforador para hacer un agujero. Luego viene el siguiente paso. Retira el extremo del plástico de la herramienta. Luego colócalo en la lima de uñas. Ahora deslízala en el cúter. ¡Tan sencillo! De acuerdo, estamos de vuelta. Ni siquiera parece una lima de uñas. ¿Qué? ¿Pero la maestra? ¡Oiga! ¿Qué? ¿Noemí se está limando las uñas otra vez? ¡Alto! Solo estoy cortando. Muy bien. Eso estuvo cerca. ¡Oh, aquí viene alguien! Parece que podría ser alguien importante. ¿Puedes darnos tu autógrafo, por favor? El sitio parece seguro. No se detectaron amenazas. ¡No puede ser! ¡Ella es tan genial! ¡Esto es increíble! ¿Qué está pasando? ¡Amenaza detectada! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡No es lo que parece! La amenaza ha sido neutralizada. ¡Por fin! ¡Ay! No puedo creer que tenga que pasar por encima de esta persona. ¿A dónde se fue? ¡Quiero su autógrafo! ¡Gracias por venir! ¡Todos ustedes son mis mejores fanáticos! ¡Les mandaré un beso a cada uno de ustedes! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi labial! ¡Odio tener los labios desnudos! Menos mal que tengo un plan secreto. Solo quitaré la parte superior del micrófono. Ahí está mi labial escondido y ahora un retoque. ¡Perfecto! Eso debería ser suficiente. Y ahora de vuelta a mi set. ¡Esta es mi canción favorita en este momento! ¿Qué pasó con las luces? ¿Estoy bajo amenaza? Oye, ¿qué es eso? ¿Quién está ahí? Hola, ¿estás lista para tocar? ¡Sí! ¡No puede ser cero! ¡Amo las guitarras en llamas! ¡Esto es increíble! ¡Amo mucho ese trabajo! ¡Tocando con mi guitarrista favorita! ¿Está distraída? Sí, es hora de pasar para allá. Espera, ¿a dónde se fue? ¡Oh, Konoi! ¡Funcionó! Eso fue demasiado fácil. Ahora a sacar mi maquillaje. Y es hora de tocar mi brillo de labios. Y ahora es el momento de tocar. A veces ese trabajo es tan aburrido. ¡Oh, aquí viene alguien! Déjame ver, ¿sabes las reglas? No se permite maquillaje. ¿Qué? ¿Yo? Oh, por supuesto que no tengo maquillaje. Bueno, no voy a solo creer en tu palabra. ¿Mi bolsa? Oh, seguro. Puedes revisarla. Déjame ver. Espera un segundo. ¿Quién te crees que eres? Entrégalo todo, ahora. Oh, por supuesto. ¿Te refieres a esto? Es mi diario.
Y aquí está mi teléfono. Y esto. Esto es un compacto de maquillaje que estabas intentando colar. Ok, lo siento. Simplemente me llevaré estas cosas. Diablos, no puedo creer que me atrapara. Espera un segundo. Mi diario. Esa es la solución. Comenzaré recortando una sección en el medio de las páginas. ¡Perfecto! Así, un bonito rectángulo. Y ahora tendré que sacar todas las páginas. Y ahora voy a querer una bonita tela. Esta tela brillante se ve muy bien y ahora puedo empezar a poner mi maquillaje en el diario. ¡Listo! ¡Es hora de cerrarlo! Ahora que estoy dentro, puedo sacar mi maquillaje oculto. ¡Solo un toque rápido y vuelvo a bailar! ¿Qué está pasando al principio de la fila? ¡Oh no! ¡Tiene una señal! ¡Una señal de prohibido maquillaje! ¡Pero tengo un poco de maquillaje conmigo! ¡Este brillo! Tendré que hacer algo al respecto. ¡Espera! ¡Lo esconderé en mi vestido! ¡Oh, cierto! ¡Es un vestido! ¡Obviamente eso no va a funcionar! ¡Necesitaré otra solución! ¡Hola! ¡Tengo un boleto! Veo eso, pero ¿también tienes maquillaje que estás escondiendo? Déjame echar un vistazo. Bueno, no veo nada. Puedes pasar ahora, todo bien. ¡La música en este club es increíble! ¿Alguien está mirando? ¿No? ¡Es hora de maquillarme! Me quitaré el zapato. Y luego retiraré la tapa del talón. ¡Tachán! Y ahora es el momento del brillo. Solo un poco en ambas mejillas. ¡Excelente! Amo este look. El brillo dorado es el mejor. ¡Brillo para todos! Revise mi bolsa. Déjame ver. Bien, estás bien. Ve adentro. ¡Alto ahí! Déjame revisarte. ¿Qué es eso? ¡Código rojo! ¡Tenemos un caso! ¡Sáquenlo! Quería colar maquillaje en su mejilla, clase. ¡Hola! A maquillarme. Retocaré mi lápiz labial. Lo gasté besando esa mejilla. ¡Ah! Mucho mejor. Oye, ¿qué piensas? ¿Se ve bien? ¿De dónde lo sacaste? ¡Tarán! ¡Zapatos con lápiz labial! ¡Toma! ¡Pruébalo! ¡Muy bien! ¡Es hora de maquillarse! ¡Wow! ¡Qué color! ¡Esto es simplemente perfecto! ¡Ok! ¡Está listo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Funcionó totalmente! ¡A mí también me funcionó! ¡Nos vemos tan bonitas! ¡Dame 5! ¡Oh, vaya! ¡Casi lo olvido! Tengo que poner esto en la caja. ¡Oh! ¡El escáner no se activó! Tengo una idea mejor. Lo esconderé. ¡Perfecto! No hay manera de que el escáner lo encuentre. ¡Oh, no! ¡Se activó por mí! Hola, señora. ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¡Soy inocente! ¡Lo juro! No puedo creerlo. Oh, definitivamente no quiero que eso suceda. Quizás haya algo que pueda hacer. Pondré este trozo de cinta adhesiva de espuma en la funda de mi teléfono. Bien, ahora despegaré el papel protector. Es hora de agregar mi estuche de sombra de ojos. Muy bien, pondré mi teléfono en la caja. ¡Sí! ¡No se activó! ¡Oh! ¿Qué hay en la funda? ¿Ves? Es para que sujetar el teléfono sea más fácil. ¡Oh! Bien, está bien, toma asiento. ¡Esa historia es divertidísima! Muy bien, tengo que irme. Te volveré a llamar más tarde. ¡Oh! La pantalla de mi teléfono es un desastre. Y mi cara también está hecho un desastre.
Suficiente, tendré que arreglar esto. Hablando de asqueroso. ¿Nadie está mirando? Solo tengo que avanzar. Ok, ¿dónde está? Sé que está aquí en alguna parte. ¡Lo tengo! Necesito esta hoja. Fue muy inteligente de mi parte esconder este maquillaje. Ni siquiera fue tan difícil de hacer. Tomé una maceta y le agregué espuma floral. Luego agregué una tapa y la cubrí con plástico. ¡Perfecto! Así. Ahora la base. Solo coloqué el polvo en el anillo de plástico. Quiero lo suficiente para cubrirlo. ¡Bien! Luego necesito las hojas y mi confiable pistola de pegamento. Solo agregaré un poco de pegamento en la parte posterior de la hoja. Ahora puedo colocar la esponja de maquillaje. Bien, parece que es hora de plantar esta planta falsa. ¡Y listo! Ahora puedo usar mi planta de maquillaje de emergencia. Solo tengo que retocar lo que arruinó mi teléfono. Mucho mejor. ¡Oh! Aquí viene la profesora. Espera un segundo. ¿Qué está pasando ahí atrás? Solo estoy examinando esta planta. Bien, me alegro de ver eso. ¡Desastre de maquillaje evitado! Mira, una piscina vacía. Solo tengo que pasar a ese chico. Hola, solo quiero ir a nadar. Entonces será mejor que hagas algo con todo ese maquillaje. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Qué poco amable eres! ¿Qué tiene de malo mi maquillaje? No puedo simplemente tirarlo. Así que lo ocultaré. Problema resuelto. ¡Hagámoslo! ¿Puedo entrar ahora? Supongo que puedes entrar. ¡Gracias! ¿Crees que no puedo ver todo eso? ¡Sin maquillaje! Bien, estoy lista para nadar ahora. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Solo lo esencial. ¿Ves? ¿Qué? Ah, y mi remo favorito. Necesito lentes nuevos. Y no voy a ninguna parte sin esto. Oh, está bien, supongo. Gracias. Finalmente. Pensé que nunca entraría. Qué bueno que se permiten pistolas de agua. Ya es hora de volver a aplicar. Estas imperfecciones no se cubrirán solas. ¡Mucho mejor! ¿Qué está pasando allá? ¡Dije sin maquillaje! ¡Vuelve aquí! No vi nada. Y ahora multiplican. ¿Qué está haciendo? No he revisado mi teléfono en un rato. ¡Es de Noemi! ¿Una fiesta? ¿En serio? ¡Sí! ¿Vienes? ¡Obvio! Debo hacerme un retoque. Empezando con la sombra de ojos. ¿Disculpa? Ya conoce las reglas, señorita. ¡Sin maquillaje! ¿Qué? ¡Qué regla tan tonta! ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¡Ya sé! ¡Usa mi calculadora especial! ¿Por qué? ¡Confía en mí! ¡De acuerdo! ¡Wow! ¡Esto es brillante! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¡No puede ser! Utiliza estas piezas de espuma para cubrir la paleta. ¿Ves todas estas pequeñas piezas? Formarán todos los botones. Solo te queda la pantalla y listo. Voy a hacer una pequeña prueba. ¡Estos colores también son lindos! Oye, ¿qué acabo de decir? ¿Qué pasa? Es mi calculadora. ¿Eso es? De acuerdo, como sea. ¿Funcionó? Sí, y dijo que veríamos una película diferente. Oh,
¿Qué está pasando allá? ¡Oye! ¡No se permite maquillaje! ¿No sabes leer? ¿Qué? ¡Es solo un pintalabios! ¡Como sea! ¡Tan tonto! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Oye! ¡Tengo un lápiz labial aquí! ¡También es una sombrilla! ¡Puedes aplicarlo sin que nadie lo vea! ¿Cómo hiciste eso? Primero corta la punta de tu sombrilla. Puede tomar unos minutos. Pero antes de pegar el lápiz labial, pon un poco de pegamento caliente aquí. Luego pégalo justo en la punta. ¿Puedo probarlo? Parece que estás sosteniendo una sombrilla. ¡Qué truco tan sencillo! Y de vuelta bajo la sombra. Llegué por un pelo. ¡Pero trajiste a un amigo! ¿De qué está hablando? ¡Esa cosa está a punto de estallar! ¿Oh? ¡Esto no puede ser bueno! ¡Oh, no! ¡Es tan grande como Alabama! ¡Usaré mucha base para esto! ¿Eso es maquillaje? ¡Maestra! ¡Cállate! ¡Es urgente! ¡Cierra la boca! ¡Por favor! ¡Basta! ¿Qué es todo ese lío? ¡Ay, cielos! No es tan malo, ¿verdad? ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Yo sé! ¿Nadie? ¡Por aquí! Bien, adelante. ¿Qué pasa con esa chica? ¡Espera! ¡Lo tengo! ¿Quieres ocultar tu base? Saca una tapa de sacapuntas. Y vierte el maquillaje adentro. Toma una barra de cola, quita la tapa y usa una cuchilla para sacarlo. Con el recipiente vacío, mete tu esponja de maquillaje. Esto es lo que necesito. ¡Di adiós, espinilla fea! ¡Deprisa! Ojalá cubra todo. ¡Lo logré! ¡Listo! Bien, suave. Nada que ver aquí. ¿Dónde está tu grano? Tú y tu imaginación. ¡Pero si tenías! ¿Y tu maquillaje? Debo comprar lentes nuevos. ¿Podría esta clase ser más aburrida? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué asco! ¡Se ganaron este examen! ¡Tarán! ¡Esta tiza me reseca las manos! ¡Míralas! Bueno, tengo crema de manos. ¿Sería muy hipócrita? ¡Ah, sí! ¡Atrevida! ¿Está usando mi loción? ¡Oh, no! ¡Esto no es bueno! ¡Debería darle pena y ser castigada! ¡Por favor! ¡Soy humana! No vale la pena. ¿O podría ser sigilosa al respecto? ¿Cómo no se me ocurrió esto? ¿Tienes pegamento? Vierte todo su contenido. Nadie mira, ¿verdad? Y el ingrediente secreto. La crema de manos se parece al pegamento. ¡Y ya está! ¡Qué truco tan brillante! Mis manos ya no estarán secas. ¡Ah, oh, eso es bueno! ¿Vela? ¿Eso es cola en sus manos? ¡Oh, qué suave! ¡Hora de la segunda ronda! ¿Acaso ya enloqueció? Todo está bien. ¿No hay muros en la costa? ¡Ven, sombra de ojos! Disculpe, ya sabe las reglas. Démelo, vuelva al trabajo. ¡Oh! Psh, psh. Parece pintura, ¿verdad? Cambia la pintura por maquillaje. Tamaño ideal, ¿ves? Nadie nunca lo sabrá. Con el trazo de un pincel, harás looks súper divertidos. ¿Ves? ¡Increíble! Todo listo.
ten, dale una vuelta. ¡Con permiso! Están ocupadas bebiendo té. Ni siquiera nos ven. Hora de una buena revancha. ¿Qué? Me caigo. Funcionó. Hora del cambio de imagen. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué llevamos puesto? ¡Oh, Dios! ¡Ese vestido te queda como anillo al dedo! ¡Y los zapatos! Podría acostumbrarme a esto. ¿Y tú? ¿Yo? Creo que no es tan malo. Ok, los tiempos están cambiando. ¡Ya vemos con claridad! Nunca huyeron de los lentes de contacto. Veamos si quieres maquillarte en secreto. ¡Lo sabía! ¿Corrector? Consérvalo. Pero el esmalte de uñas está prohibido. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Es muy mala! Un segundo. ¡Tengo una idea! Sí, esto servirá. Bien, abro esto y lo vierto en un cuenco. Dejaré esto a un lado. Y ahora mi esmalte de uñas. Lo verteré en la botella del corrector. Allí va. Adoro este color. Eso bastará. Ahora pondré el aplicador otra vez. ¡Listo! ¡Terminé! No se dará cuenta. Hola, ¿cómo estás? Es mi oportunidad. Voy a pintarme las uñas. Sí, acerté con el color. ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? Lo colé. ¿Y ese olor? Es solo un corrector. El espacio es vasto. Oh, revisaré mi maquillaje. El profesor está ahí. Confiscará cualquier maquillaje tuyo. Como si pudiera ver algo con sus lentes. ¿Qué es eso? ¿Es maquillaje? Limpiaré mis lentes. ¡Oh! ¡Es maquillaje! ¡No está permitido! Trajo maquillaje a mi clase. ¡Tú, estudiante! El maquillaje está prohibido en clase. Me quedaré con esto. ¡Retírate! ¡Increíble! ¡Bien! Se lo advertí. ¡Uy! No puedo creerlo. ¿Maestro del siglo? Sí, claro. Más bien viejo como un siglo. Le daré una lección. ¿Qué te parece eso? ¡Se me ocurrió una idea genial! Primero, abro el extremo del marcador. Usaré pinzas para sacar la tinta. Y ahora pondré la tapa del extremo. También quito la punta del marcador. Sacarla es fácil. Sigue el brillo labial y un cuenco. Lo verteré todo. Toma un poco con mi jeringa. Eso bastará. Ahora lo pondré en el marcador. ¡Listo! ¡Hecho! Ahora el aplicador. Lo romperé. Suerte que tengo pegamento de uñas. Pinto la punta rota. Muy bien, pega lista. Lo pegaré en la tapa. ¡Listo! ¡Seco! Lo pondré en el tubo. Solo usaré mi brillo. ¡Amo cómo huele! ¿Qué haces? ¡Tendrás problemas de nuevo! ¿Ah?
¿Qué ocurre allá? Oh, ¿esto? Solo es un marcador. Está permitido en clase. Sí, sí. Genial, no hay nadie. Deseaba esto. Oye, estoy aquí. A tiempo, frunce. ¿Quieta? Bien, ¿qué tal me veo? Preciosa, se siente mejor. Regla tonta, fuera de aquí. Atención, clase, esto va en su examen. Odio las matemáticas. La profesora está ocupada. ¡Ahora! ¿Dónde está? Los números me emocionan. ¿Oh? ¿Vamos? ¡Eso es! ¿Ashley? ¡Oh-oh! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Yo? ¡Nada! ¡Te vigilo! ¡Qué cerca! Seré rápida. No, eso no es. ¡Ajá! ¡Nadie sospecha! ¡Ashley! ¡Manos en la mesa! ¿Ya? ¿Contenta? ¡No más tonterías! ¡Guau! Es gruñona. Pero no vio mis pies. ¡Gracias, yoga! ¿Casi llego? Es difícil. ¡Ay, no! ¿Otra vez, Ashley? ¡Para nada! Ok. ¡Casi! Pero tengo el maquillaje. ¡Espera! El estuche me dio una idea. Esto servirá. Saca la tapa y los lápices. Pon pegamento en la punta de un lápiz. Y ponlo en la tapa. Repite con más lápices. Y llena la tapa. Pon el maquillaje en tu estuche. Elige lo esencial. Cambia la tapa. Mi maquillaje para clases. Y nadie lo sabrá. Oye, ¿es maquillaje? Todo controlado. Solo un retoque rápido. Inteligente, ¿no? Amo esa idea. Compré la sombra de ojos más linda. Estoy celosa. ¡Mira! Es la mejor. Amo los colores. Desearía una. Úsala. Gracias. Oh, hola, señor. Chicas, llegan tarde. ¿Sin maquillaje? ¿Pasa algo, chicas? No, nada. ¿Qué hay en tu espalda? Solo mi mano. Algo no está bien. Muéstrame. No, no tengo nada. Entrégalo. Bueno, mi maquillaje. Ashley, suéltalo. Pero es mío. Chicos, qué incómodo. Tú, entra en clase. Lo siento. Suéltalo, Ashley. ¡Una distracción! ¡Qué infantil! Para cuidar tu paleta, recurre a los libros. Corta un agujero en tu libro. Que tenga la forma de tu paleta. Pega los bloques de sombra ahí. Justo así. Añade adornos para un toque personal. Y para disimular. Estoy lista. ¡Alto ahí! ¡Gira! Sin maquillaje. Bien, entra. ¡Genial! Digo, está bien. Oye, ¿estás bien? ¡Sí, genial! ¡Guau! Lo sé, falta una brocha. Y a maquillarme. Los libros son muy útiles. Te ves genial. ¿Quieres leer mi libro? Hola, clase. ¿Recuerden las reglas? Nada de maquillaje. Sí, por supuesto. Pero las reglas están para romperse. ¡Ups! Cuando estás jugando con las reglas, la creatividad es muy importante. Solo una dosis rápida de color. ¡Huele a fresas! Sutil, ¿no? No lo dudes, amiga. ¡Las unicornios vuelven a ganar!
Disculpa, jovencita, deja tu maquillaje en la caja. Oh, no traje nada, profesora. ¿En serio? Ya lo veremos. ¡No! ¡No debo perder el control! ¡Ah! ¡Tiene voluntad propia! ¡No! ¡Mi mochila no! Bueno, parece que perdí el control. No puedo creer que caí en eso. ¿Por qué tenemos a la profesora más estricta de aquí? Me traicionaste. ¿Cómo podré volver a confiar en ti? Oye, no hay que llorar. Tengo la solución justo aquí. Si tienes que esconder tu maquillaje, disfrázalo. Sin la madera a la vista, los lápices parecen crayones. La diferencia ni se nota. ¿Lo ves? ¡Entra a la caja! ¿Necesitas delineador? ¡Rápido! ¡Antes de que nos vean! ¡Esto te encantará! ¡Oh! ¡Hiciste un gran trabajo, Annie! Chicas, ¿qué están haciendo? ¡Coloreando! ¡Nada que ver aquí! Oh, ¿en serio? Veamos... ¿Qué tenemos por aquí? Algo no está bien. Oh, ¡nos descubrirá! ¡No quiero que me castiguen! ¿Saben a crayones? ¡Fiu! ¡Eso estuvo muy cerca! Mis ojos se cierran solos. Esta clase es como melatonina verbal. ¿Cuánto tiempo dormí? Solo falta media hora. Ser creativo es difícil cuando tienes sueño. ¡Mira! ¡Kevin está aquí! Esa cara siempre me despierta. ¿Mi cabello está bien? ¡Ah! ¡Parezco una zombie! ¡Annie! ¡Annie! ¿Me hablabas? Me pareció oír mi nombre. ¿Cómo te ves tan bien? ¡No hay maquillaje a la vista! Muy bien, ¿qué sucede aquí? Está aquí, sombra de ojos secreta. Toma un borrador normal y dibújale un rectángulo. Ahora quítale esa parte y coloca tu sombra de ojos favorita. Aplástala y nivela todo. Ponle el cartón para disimular. ¡Qué bueno que me traje mi pincel! Un poco de esto hace milagros. Bonito, ¿no? Ya no me veo cansada. ¡Listo! Cerraré esto. ¡Ingenioso! ¡Hola! ¿Podrías ¡Wow! ¡Tus ojos son hermosos! ¡Son los más bonitos que haya visto! Ya lo sabía. ¡Wow! ¡Kevin está enamorado de mí! ¡Ay! ¿Por qué les está tomando tanto tiempo? ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Llego tarde! ¿Pero qué llevas puesto? ¡Y tu cara! ¡Lo cubriré con mi capucha! ¡Vamos! ¡Eso no va a funcionar! ¡Vamos a entrar y a pasar un buen rato! ¡Hola! ¡Aquí están nuestras entradas! ¡Gracias! ¡Oh, wow! Bueno, pueden entrar ahora. ¡Oye! ¡Este es un gran club! ¿Eh? ¡No te veas tan triste! ¡Te tengo cubierta! ¡Mira lo que hice antes de que llegáramos! ¡Desmenucé este maquillaje en un tazón pequeño! ¡Y luego tomé este desinfectante de manos y lo rocié encima! ¡Cuando hubo suficiente lo mezclé todo! ¡Solo hasta que todo se integró bien! ¡Eso significaba que estaba listo! ¡Es hora de una brocha de maquillaje y luego lo pinté en mis uñas! ¡Como un esmalte de uñas más o menos! ¡Realmente amo este color! ¿Estás lista? ¡Puedo frotar mi uña en tus párpados! ¡Wow! ¡Ese color te queda increíble! ¡Vamos a bailar! Me bajaré el resto de este maquillaje por la camisa. ¡Hola! ¡Estoy lista para entrar! ¡Aquí está mi boleto! ¡Alto ahí! ¡Levanta las manos, por favor! ¡Ah! ¡Ok!
¡Mira todo ese maquillaje! ¡Lo sabía! Tenemos una estricta política de no maquillaje. Bien, de acuerdo, entiendo. Volveré en un momento. ¡Ay, tengo que dejar de agitar este letrero con tanta fuerza! Bien, déjame pegarme maquillaje en el brazo así. Y ahora solo envolveré mi brazo con vendas. ¿Sabes qué? Iré con todo. ¿Cree que puede evitar que lleve maquillaje? Le espero una sorpresa. Muy bien, creo que me veo bastante bien. ¡Hola! Aquí está mi boleto. Gracias, puedes entrar. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Oye, qué demonios! ¡Mira hacia dónde vas! Muy bien, ¿hay alguien vigilándome? ¿No? Entonces es hora de maquillarme. Muy bien, es hora de disfrutar de mi noche. ¿Qué tan larga es la fila? ¡Oh no! ¡Se me acabó el tiempo para terminar de maquillarme! Muy bien, siguiente. ¿Estás bien? ¡Pasa! ¡Próximo! ¡Oh no! ¡Oh no está bien dicho en este caso! ¡Tendré que enseñarte una lección con esto! ¡Ups! ¡No! ¡Esto no! ¡Me equivoqué! ¡Quise decir esto! ¡Oh! ¡Qué lindo osito de peluche! ¿Qué? ¡Oh caray! ¡No quise decir este oso! ¡Esto! ¡Esto es lo que quería mostrarte! ¡No se permite maquillaje! ¡Pero no he terminado mi otro ojo! ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un segundo! ¡Mueve enseguida! ¡Hola! ¡Bien! ¡Estoy lista para entrar ahora! Bueno, yo juzgaré eso. Déjame mirarte de cerca. ¡Dios mío! ¡Me está mirando muy de cerca! Ok, te ves bien. Puedes pasar. ¡Sí! ¡Finalmente entré! ¡Cachó! Muy bien, es hora de quitarme el pendiente. Y ahora terminaré el maquillaje de mi segundo ojo. ¡Así está mucho mejor! ¡Es hora de disfrutar de mi noche! ¿Aburrido en el baño? Si tienes labial a mano, este truco de TikTok te mantendrá ocupado. Créeme, valdrá la espera. Ahora que está pintado, es hora de un poco de agua. ¿Aún no estás sorprendido? Tal vez necesites una nueva perspectiva. De esto hablamos. ¿Sigues aburrido? ¿No es increíble? ¿Cómo estás, amigo? ¿Escuchamos música? ¡Oh, me encanta! Déjame unirme. Este ritmo es adictivo. ¿Agregamos un poco de color a esta sesión musical? ¡Wow! ¡Cuenta conmigo! ¿Preparen? ¿Apunten? ¡Oh, ¿dónde está el espejo? ¡Por ahí! ¡Hagámoslo! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Hora de una boca negra! ¡Ya casi! ¡CJ! ¡Lo lograste! ¿O no? ¡Disculpe, jovencito! ¡Te atraparon! ¡Corre, Jay! ¡Corre! ¡La profesora entró al salón! ¡No la había visto! ¿Conoces las reglas? ¡Así es! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer con esto? Creo que puedo improvisar algo. ¿Tienes que esconder maquillaje? ¡Cambia su forma! Ponlo aquí para derretirlo. No debería llevar mucho tiempo. Se ve bien, ¿cierto? Una vez que se haya derretido, usa una jeringa para succionar todo. Entra ahí cuando la hayas llenado. Podrás pasarlo a esto. Espero que ya no necesites este estuche, porque aquí guardarás tu labial. ¡Boom! Una vez que se endurezca, terminaste. ¡Oh-oh! ¡Llegó el momento! ¡Muy bien! ¡Entrégamelo, Sonny! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Solo me pinté un labio! ¡Gracias! ¡Ahora es mi turno! Pero yo no seré tan obvia. ¿Ingenioso, no? Y yo sí pintaré mi labio superior. Tiene una bonita forma. ¿Pero qué? ¡Eres una genio, Sonny!
¡Oh, wow! ¡Ah! Una advertencia habría sido agradable. Como sea. Muy bien, clase. Este es un examen muy difícil, ¿entendido? ¡Qué dramática! Preparen sus lápices. ¡Oh! ¿Cómo voy a saber esas cosas? No está mal. Tiene que haber una solución. Hora de usar mi bolígrafo especial. Bueno, mi bolígrafo muy especial. ¡Ja! Bolígrafo, examina la ecuación. ¡Ajá! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oigan! ¿Sí? ¡Shh! ¡Jake! Oh, lo siento. Adiós a mi plan. ¡Niños! ¡Ja! Mejor suerte para la próxima. Tendré que recurrir a otra cosa. ¡Haz lo tuyo! ¡Regresemos a lo nuestro! ¡Miren eso! ¿Pero qué? ¡Uf! ¡Jake! ¡Dame eso! ¡Uf, no! ¡Cielos! ¡Qué pena! ¡Pero no tengo nada más! ¡Esto no se terminó! ¡Traigan el Poppy! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¿Dónde está el punto especial? ¡Lotería! ¡Veamos! ¿Qué? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Es en serio? ¡Suficiente! ¡Espere! ¡Me desharé de él! ¡Listo! ¡Se fue! ¡Uf! ¡Oigan! ¡Miren las notas de Sony! ¡Tengo que conseguir algo así! Oye, ¿cómo hiciste eso? ¡Teléfono! Este truco es más simple de lo que crees. ¿Lo ves? ¡Listo! ¡Sí! ¡Gracias! Será mejor que no llame la atención. ¿También puedo deslizar desde la funda? ¡Esta cosa es muy útil! ¡Nada de hablar! ¿Bien? ¡La engañamos! ¡Obtendremos una A! Me pregunto cómo me quedará este anillo. ¡Elegante! ¡Me gusta! ¿Cómo podría vivir sin maquillaje? Especialmente sin mi brillo favorito. No puedo tener suficiente de esta cosa. Pero no todos los labiales son iguales. Madison, ¿has perdido la cabeza? ¡Oye! ¡Nada sale del mío! ¡Eso sabe a veneno! ¿Qué tipo de maquillaje es ese? ¿Es jarabe, ves? Sí, el maquillaje comestible realmente vale la pena. ¿Está bien? ¿Qué debo probar primero? ¡Hay tantas golosinas! ¡Qué emocionante! ¿Se va a comer todo eso ella sola? ¡Solo mira eso! ¡Wow! ¡Madison! ¿Sí? ¿Puedo tomar uno? ¡Ok! Estas galletas son todas tuyas. ¡Gracias! ¿Y para mí? ¡Caramelos de durazno! ¿Puedo ayudarle? ¡Por favor! ¿En serio? Quiero decir, supongo que está bien. ¡Eres la mejor, Maddie! Pero aún no he terminado. ¿Madison? ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡No! ¡No con los ojos de cachorro! ¿Cómo puedo decir que no a eso? Aquí tienes. ¡Arándano! Ese también es mi sabor favorito. ¡Y ahora no me queda nada! ¡Rosie tiene todo mi arsenal! ¡Háblame de tener un mal día! A no ser que... ¡mi chicle en gel! ¡Es tan rico! ¿Ah? ¡Nada que ver aquí! Ok. Estoy a salvo. Solo tengo que disfrazar esta cosa. Y mi crema de manos podría ayudar.
Es hora de un arreglo de etiquetas. ¿Tienes una crema de manos? Despega su etiqueta y ponla en tu dulce. Ahora nunca sospechará que son dulces. Siento mi piel un poco seca. Nada que una pequeña crema no pueda arreglar. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué? Es crema, ¿ves? Admito que es un poco pegajosa. Pero bueno, la necesito. Si te sirve. ¡Oh, caray! ¿Cómo voy a quitarme esto? ¡Hola, señorita! ¡Terminé! ¿En serio? ¡La impresionaré! ¡Ya veremos! Bien, bien hecho. ¿Actúa natural? ¡Gracias! ¿Y eso en tu cara? ¿Qué? No sé de qué habla. ¿Es maquillaje? ¡No! ¡Solo me iré! ¡Espera! ¡Gira! ¡No tengo maquillaje! ¡Qué raro! ¡Vete! ¡Me siento bien! ¡Guau! ¿Por qué se ve tan bien? ¡Soy muy natural! ¡Si tan solo supieran! ¡A rebobinar! ¡Está ocupada! ¡Y yo vine lista! Toma un borrador y corta una esquina con tijeras. Solo una pieza pequeña. Pon pega en un hisopo. Y presiona el borrador ahí. Luego pinta el borrador. Cúbrelo por completo. ¡Es todo! ¡Aquí va! Lo pasaré por mis párpados. ¡Del otro lado! ¡Perfecto! Bien, bien hecho. Merezco una A por esto. ¿Dónde sentarme? ¡Allá se ve bien! ¡No! ¡No vayas ahí! ¡Debo ser rápida! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévete, nerd! ¡Es mi puesto! Yo llegué primero. ¡Encuentra otro lugar! ¿En serio? Bien, hagamos esto. Ven a mí. Vas a perder. Piedra, papel, tijera. ¡Vamos! ¡Oh, claro! ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Adiós, perdedora! Ashley es lo peor. ¿Vas a llorar? El asiento ideal. Junto a las carpetas. Toma una carpeta y corta la cubierta. Pon pegamento a la carpeta. Aplica hasta el final. Gira de lado. Y pégale otra carpeta cortada. Repite con más carpetas. Pega otra mitad al final. Fue una gran idea. Mi suministro de maquillaje. Tengo todo por aquí. Solo usé un poco de creatividad. Tenía que sentarme aquí. Tengo que lucir bien. Y ya lo hago. ¡Imposible! ¿Cómo? ¿Envidia? ¡Oh, no! ¿Eso es maquillaje? ¿Y mis lentes? ¡Ah! Buscaba un bolígrafo. Pensé... No importa. ¡Amo esta sombra de ojos! ¡Es tan linda! ¡Oh, tengo sueño! Mejor me preparo. Oh, ¡hola! ¡Ah! ¡Pensé que eras un fantasma! Muy gracioso. ¡Estás tan pálida! Como sea, estoy demasiado cansada. Debería ayudarla. Debe haber algo aquí. ¡Ajá! ¡Esto será útil! ¡Oh, mírala! ¡Ey, despierta! ¿Qué pasa ahora? ¡Usa esto! ¿Pegamento? ¡Guau, qué amable!
¡Saca un poco! Ok, pero sé lo que es el pegamento. ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Es maquillaje? ¿Qué brujería es esta? Toma, usa esto. Te verás más humana. Ok, pero estoy confundida. Toma un frasco de pega vacío y límpialo. Toma tu base y llena el frasco con ella. Hecho eso, pon la tapa. ¡Un suministro de emergencia! ¡Oh, ya entiendo! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Mucho mejor! ¿Qué tal me veo? ¡Genial! ¡Toma! ¡Sofía! ¡Traje nuestros dulces favoritos! Ser tu compañera tiene sus ventajas. Mejor saco mis cosas. Ojalá no me aburra hoy. Quiero un poco de azúcar para comenzar. ¡Gracias! Abrir esto es difícil. ¡Vamos! Es como si estuviera bloqueado. Y una vez que Pangea se separó... ¿En serio? ¿Las reglas no son nada para ustedes? ¡Oh, Dios! ¡Actúa normal! ¡Finge huir! ¿Qué está pasando aquí? Dulces, ¿eh? ¡Ella no puede tomarlos! Juro que mi corazón se detuvo. ¿Dónde estaba? Los adultos son injustos. Ese bálsamo se parece a mi caramelo. Son del mismo tamaño. Déjame ver. Abre el bálsamo labial. Usa una cuchara para sacarlo. Una vez que esté vacío, pon tu caramelo. Perfectamente oculto, ¿ves? ¿Por qué no pensé en eso? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Es tan rico! ¡Salvaste el día! Como estaba diciendo... ¡Hora del recreo! ¡Oh! ¡Qué hipócrita! Esta clase es eterna. Finalmente, un descanso. Esta prueba me tiene muy ansiosa. Lo adivinaste, mi precioso chicle. Y huele increíble. Por favor, no hagas ruido. Cuidado. ¡Casi listo! Solo un poco más. ¡No! ¿Ah? ¿Chicle? ¡Quiero uno! Esto es lo que me temía. ¿Están felices? ¿No quedó nada? Tengo que traer más. Pero tengo otra idea. Quita la parte superior del resaltador y saca la tinta. Luego pon tus chicles. ¿Es inteligente o qué? Ahora nadie sospecha de mí. ¿Ves? Silencio absoluto. Nada que ver aquí. Buena clase hoy, ¿eh? ¡Alto ahí! No puedes traer esa comida y bebida aquí. ¡Pero mis bocadillos! ¿Qué voy a hacer? Ah, ¿qué es eso de allá? ¡Sí! Esa pecera me da una idea. Está bien, tengo mi bolsa de Sprite. Parece agua. Y tengo mi tiburón gomoso. ¡Adelante, pequeño pez! ¡Oh, este es mi pez mascota! ¡Oh, qué lindo! ¡Adelante!
El pez y yo te damos las gracias. Dame un segundo. Es hora de tomar un sorbo. Ese es un buen Sprite de pescado. ¡Oye! ¿Qué estás...? Oh, me equivoqué. Supongo que solo estaba escuchando cosas. Eso estuvo cerca. ¡Ahí está de nuevo! ¡Ese sonido! Podría jurar que la escuché beber. La pillaré en el acto esta vez. ¡Ajá! Espera, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡No te comas a tu pez! ¡Oh, no! ¡Upsi! Solo tomaré otro trago. Sí, somos nosotros. ¿Nos vemos bien? Gracias, máquina de viento. ¡Guau! ¡Míralos! ¡Son geniales! ¿Qué dijiste? ¡Guau! ¡Son tan glamorosos! Hola, nerd. Oh, tengo un pelo fuera de lugar. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi estilo? ¡Eres tan guapo! Esta es la última moda en París. Me pidieron modelar, pero estoy muy ocupada. Puedo verlo. Tu vida parece ocupada. Oh, por cierto. Es para ustedes. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué importa? ¡A presionarlo! ¡Wow! ¡Soy un chico malo! ¡Nos vemos geniales! Mamá estaría, bueno, decepcionada. ¡Esto ya no hace falta! ¡Hagámoslo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos usando? ¡Mira eso! ¡Vamos! ¿Lista para esto? ¡Claro que sí! ¡Oh, qué lindo! ¡Justo lo necesario! ¡Quiero esto! Hay suficiente para dos. ¡Oh, qué brillante! ¡Déjalo! ¡Matthew, no es justo! ¡Oh, no queda nada! Esto es diferente, pero haremos que funcione. Me agrada. ¿Qué tal me veo? ¿Matthew? Creo que luzco bien. Claro. ¡Oh, mira! Hay que usar uniforme. ¡Oh, el primer desafío! Veré adentro. ¿Ves algo? ¡Mira! ¡Es el botón! La prueba está por comenzar. ¡Hay que alcanzarlo! ¿Qué llevan puesto? ¡Esto es un sueño! ¡Au! ¡Mi cuello! ¡Guau! ¿Pero qué? ¡Mira esos colores! ¡No lo puedo creer! ¡Viejo! ¡Tieso sin escupir! ¡Nunca vi tanta falta de respeto en mi carrera! ¡Ah! ¡Creo que está loco! ¡No! Bueno, eso no salió como esperaba. ¿Qué haremos ahora? Un minuto. Ahora es personal. ¡A esconderse! ¿Ah? Creí escuchar algo. Suave y tranquila, sin movimientos bruscos. Hasta ahora bien. ¡Parkour! ¡Ah! ¡Auxilio! Creo que me salí con la mía. ¡Mantente abajo! ¡Oye, cuidado! ¡En silencio! ¡Casi llegamos! ¿Puedo ayudarte? ¿Qué está pasando? ¿No se han visto? ¡Oh! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tranquilo! ¡Yo lo arreglo! ¡Ay, no! ¡No puedo mirar! ¡Esperen a que el director sepa esto! ¿Qué? ¡Aquí va! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Esos chicos son molestos! ¿A dónde fueron? ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso fue genial! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Sin Matthew? Solo hago mi trabajo. ¡Sin Matthew en mi guardia! ¡Pero soy Matthew! ¡Eso no es justo! ¡Esto es un problema! ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué haces? ¡No lo bebas! ¡Pero se ve bien! ¡Es frutado! ¡Tiene un buen sabor! ¡Matthew, para! ¡Algo está pasando! ¡Te haces más pequeño! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Me encanta! ¡Cuida lo que haces! Oh, ¡eres muy lindo! ¡No! ¡No soy un juguete! ¡No! ¡Tengo cosquillas! Tranquilo, tengo un plan. ¡Ese moco está muy pegado! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡No aceptamos ningún Matthew! ¡Revisaré bajo tu gorra! ¡No es lo que parece!
¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Matthew! ¡Vete de aquí! ¡Eso no fue amable! ¡Yo no hago las reglas! ¡Oh! ¡Au! ¡Eso duele! ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Estás bien? Creí que funcionaría. Lo siento mucho. Tranquila, tendremos que rendirnos. Tal vez no. Sé lo que hay que hacer. ¡Detuve a Matthew! ¡Detuve a Matthew! ¡Ay, mi brazo! ¡Me duele un montón! ¿Cómo me animaría a ir al parque de diversiones ahora? ¡Espera un minuto! ¿Es otro truco? ¿Qué hay ahí? ¡No va a funcionar! ¡Deja de pincharme, amigo! ¡Nunca es suficiente cautela! ¡Los Matthews son astutos! ¡Puedes pasar! ¡Gracias! ¡Otro cliente feliz! ¡Ningún Matthew por aquí! ¡Entramos! ¡Ya puedes salir! ¡Oh! ¡Gran trabajo, Mickey! ¡De vuelta a la normalidad! ¿Cómo lo haces? No lo sé, pero es genial. ¡Y mira lo que tengo! ¡El botón! ¡A presionarlo! ¡Wow! ¿Dónde estamos ahora? ¡Ay, no! ¡Es la cárcel! ¡El naranja no me gusta! ¡Esto no está bien! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh, oye! ¿Me das un poco? ¡Me encantan los nachos! ¿Ah? ¡No, esto es para los buenos! ¡Aguarda, pero no se acepta comida! ¡Rompes las reglas! ¡No es justo! ¡Shh! ¡Arruinas la hora de nachos! ¡Necesito comida! ¡Oye, Matthew! ¿Me oyes? ¿Mamá? ¡Aguarda! ¿De dónde viene? No creo que sea el reloj. ¿Es una casa embrujada? ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Au! ¡Muy divertido! ¡Matthew, soy yo! ¡Ayúdame! ¡Estoy en prisión! ¡Ah! ¡No tan fuerte! ¿Mickey, eres tú? ¿Quién creías que era? ¡Oh, ya basta! Oye, usa esto. ¿En serio te va a hacer todo yo? Esto es raro. Oh. Hola, Mickey. Quiero comida, pero el guardia me vigila. Alto, ¿guardia? ¿Estás en prisión? Oh, sí, entendí. Cuenta conmigo. Soy un experto en disfraces. Se siente raro. Amo este color. Se rieron de mí cuando pedí maquillaje de regalo. ¿Pero quién se ríe ahora? Falta algo más. Oh, me siento bonita. Debí practicar caminar con tacones. ¿Cómo lo hacen las mujeres? ¿Despacio? Debí usar bailarinas. ¡Hora del show! Hola, guapo. Eres hermosa. Creo que me enamoré. Eres un amor. Estoy aburrida. Solo quiero comida. ¿Por qué Matthew tarda tanto? ¿Podría invitarte a cenar? Me encantaría, sobre todo con tu uniforme. Oh, haría lo que sea por ti. ¡Un minuto! ¡Me engañaste! ¿Pero cómo? ¡Ah! ¡Me engañaron tus hermosos ojos! No eres el primero, ni serás el último. ¡Ojalá tuviera dulces! ¡Qué raro! ¿La ayudo, señorita? ¡Mira mi zapato! ¡Qué asco! ¡Aguarda! ¿Es un tacón falso? ¡Qué ingenioso! ¡Oh! ¡Hay algo aquí! ¡Son dulces! ¡Eres la mejor! ¡Las chicas nos ayudamos! ¡Esto es lo que deseaba! ¡Guau! ¡Se ve tan delicioso! ¡Sin comida en mi turno! ¡Ya basta! ¡Oh, cierto! ¡Me esposaron! ¡Muchas gracias! ¡Te sacaremos de aquí! ¿Ahora qué haremos contigo? ¡No diré nada! ¡Lo prometo! ¡Afogarnos! ¡Tocaré el botón! ¡No se irán de aquí! ¡Ella era un fantasma! ¡Pero nunca lo olvidaré! ¡Vivirá en mi corazón! Ojalá pudiera tocar esto. Hola, ¿te ayudo? Hola, vine a la fiesta. Oh, adelante, te cantaré una canción. No era necesario. No es tan difícil. ¿Dónde estoy ahora? ¿Ah? ¿Una fiesta hawaiana? Se ve divertido, pero no aceptan comida ni bebidas. Oh, vamos. ¿Qué? ¿De dónde vino eso? Amo mi trabajo. Esto no será difícil. No va a sospechar. Esconderé esto en mi ropa. Soy tan inteligente. ¡Oh, se me acabó el espacio! No importa. Creo que estoy lista. ¡Oh, qué talentoso eres! ¿Puedo entrar? Claro, una vez que vea que no tengas comida. Este escáner nunca falla. Aguarda, ¿es comida? ¡Fuera de aquí! ¡No entrarás a la fiesta! Pero qué día. Me está dando sueño. No puedo creer que encontrara la comida. Pero aún no me rindo. Tengo una gran idea. Y solo usaré esta moneda. Intentemos de nuevo. Oye, psst, esto es para ti. ¿Intenta sobornarme?
Era una moneda real, pero como quieras. Así que, ¿puedo entrar? No. ¿Es broma? Pensar en otra cosa. ¡Ah! Ya lo sé. Solo tengo que usar accesorios. ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Siente como quema! Vaya que debes estar en forma. ¿Puedo ir a la fiesta? Un minuto. ¿Qué es eso? ¿Un malvavisco? ¿En serio? ¿Esa fue tu gran idea? Es masticable. Aguarda. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Se acabó! ¡Queda una cosa por hacer! ¡No! ¡Para! ¿Qué ocurre contigo? ¡No vas a pararme! ¡Esto no funciona! ¡Guau! Wow, ¡es bueno en su trabajo! Aguarda, ¿qué? Hola, Sony, ¿te ves bien? Debo estar alerta. Esto es tan molesto. Pero ya sé qué hacer. Hora de un cambio de imagen. ¿Qué piensas? Hice una falda con dulces. Se ve bien y sabe muy bien. Perdón por lo de antes. ¿Hay que hacerlo de nuevo? No tengo comida, lo juro. Tengo una cosa que decirte. ¡Bienvenida! ¿De verdad? ¡Adelante! ¡Amo esta canción! ¡Mira qué pasos! ¡Hola, Matthew! ¡Mickey! ¡Lo lograste! ¡Mira mi falda! ¡Este caramelo! ¡Ingeniosa, eh! ¿Esto es para ti? Está muy bueno. Oh, por cierto, mis lentes también son de dulces. ¡Qué bien! Este es mi tipo de fiesta. Lo sé, es genial. ¡Matthew, es el botón! Me preguntaba cuándo saldría. ¡Vamos! ¿Te ves bien, Alex? ¿Ah? Oye, ¿qué pasó con la música? La comida es lo mejor, ¿no? Salada y dulce, ácida y umami. Tantos sabores y formas de comerla. O esconderla y hacer trucos de comida. Será el mejor viaje de todos. ¿Lista para la aventura? Ya estoy deseando asar malvaviscos. ¡Cuánta emoción y diversión! Sí, será genial. Y el tiempo es perfecto para ello también. Sí, así es. Espera, ¿y esa sombra? Ya no está soleado. ¡Diablos! ¡Nuestro viaje se arruinó! ¡Ay, está triste! Oye, pero aún tenemos malvaviscos. Puedo salvar parte de esta aventura. Paso 1. Ponerlos en una brocheta. Luego, directo a la tostadora. Hora de asarlos en la tostadora. Rótalos para que no se quemen. ¡Listos para salir! ¡Mira lo que tengo! ¡Vaya! ¿Cómo lo hiciste? ¡Malvaviscos asados! ¡Mis favoritos! ¡Hora de probar! ¡Qué delicioso! Sí, salieron muy bien. Y luego no me creyó nada. Eso es duro. Toma un descanso. Botanas. Eso me animará. Tomaré uno mientras mamá no mira. No lo creo. ¡Claro que no! ¡Es demasiado azúcar! ¡Mamá, vamos! ¡Tengo hambre! Dije que no. Y era en serio. ¡Estás fuera de control! Si tienes tanta hambre, come algo sano. ¿Avena? ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Llegaré tarde! A ver mi maquillaje. Bien. Ten un buen día. Te veré más tarde. ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¡Tu maquillaje! Un segundo. Esto me da una idea. Sacaré el maquillaje de la paleta. Y pondré ositos de goma. ¡Perfecto! Uno para cada espacio. Sigue el secador de pelo. A derretir los ositos de goma. ¡Ahí van! ¡Bien! ¡Salió genial! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Comeré este chocolate!
¡Oh, Dios mío! ¿Qué te dije? Tengo tanta hambre que comería maquillaje. ¡Mmm, qué bueno! ¿Qué te parece? ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Te venceré por completo! ¡Ay, no! ¡Nos quedamos sin palomitas! ¡Ya vuelvo! Debe haber algo por aquí. ¡No es cierto! ¡Mira esa comida! ¡Refrescos! ¡Y papas! ¡Y pizza! ¡Guau! ¡Cuántos aperitivos! Oye, ayúdame con la comida. ¡Estoy peleando con el jefe! ¡Ayúdame! ¡No quiero soltar nada! ¡No! ¡Se está cayendo! ¡Ah! ¡Me golpean las botanas! ¡Te dije que ayudaras! Perdón, te ayudaré. Un segundo. Tengo una gran idea. ¡Ya vuelvo! Tengo esta botella de refresco. Y mi útil pistola de pegamento. Usaré el calor para hacer un hoyo en la tapa. ¡Sí! ¡Así de fácil! Una vez frío, pondré un popote por el hoyo. Ahora es tiempo del siguiente paso. Añadir la pizza y las papitas. ¡Guau! ¡Esto se ve muy bien! ¡Hey! ¡Mira lo que hice! ¡Vaya! ¡Es increíble! Lo pondré aquí para comer. ¿Lista? ¡Comamos! ¡Mmm, sí! ¡Qué bueno! Son mis alimentos favoritos. ¡Ah! ¡Qué gran viaje de compras! ¡Comeré helado! ¡Y papas y soda! ¡Tendré una gran tarde! ¡Ahora a ver mis videos! ¡Dios mío! ¡Son divertidos! ¡Wow! ¡Amo esta canción! ¡Sí que es mi favorita! ¡Uy! ¡No puedo ver bien! ¡Oye! ¡Quiero ver videos! ¡Solo de guitarra! ¡Hora de improvisar! ¡No! ¡Mi helado! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Ay! ¡Arruinaste mis planes! Espera, tengo una idea. Bien, quito la tapa a la botella y tomaré una bolsita. Verteré el refresco en la bolsa. ¡Hecho! ¡Llené 4 bolsas! Me falta un palito de helado. Lo pondré en la bolsita y la cierro. Irán al congelador. ¡Ya está! ¡Listos! Sacaré este y deslizo la bolsa. Un helado de soda está listo para comer. ¡Ay! Me siento mal por arruinar su helado. Escucha, no pasa nada. Toma un helado. ¿Para mí? ¿En serio? ¡Guau! ¡Se ve genial! ¡Gracias! ¡Qué increíble! Es casi mejor que el helado. ¡Uy! ¡Ya quiero comer este sándwich! ¡Sí! ¡Es lo que quería! ¡Quiero algo para comer! ¡Ese sándwich luce bien! ¡Sí! ¡Quiero eso! ¡Oye! ¡Tu sándwich se ve genial! ¿Podrías darme un poco? Perdón, lo comeré todo. ¡Uy! Bien, consérvalo. Tal vez haya algo aquí. Esta comida es asquerosa. No hay nada para mí aquí. ¡Oye! Eso funcionará. Una cáscara de huevo vacía. Sí, probaré esto. Está en mi dedo. Bien, aquí voy. ¡Está eclosionando! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ella sí que es rápida!
Me llevaré este plato de sándwich. ¿Sabes qué haría la clase más interesante? Oye, ¿quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? Actúa natural. Hola, profe. Por favor, no mis dulces. Qué tonto. No te preocupes. Sofía, no más riesgos. Sofía, en serio, no quiero problemas. Más para mí. Será mejor que me concentre. Un minuto. ¿Por qué no lo pensé antes? Tengo la mejor idea de todas. Toma una lata de lápices como esta. Traza al fondo. Hora de cortar. Con pegamento caliente en medio del círculo. Un patrón en zigzag sirve. Pega tus lápices por la parte inferior. ¡Perfecto! Y de vuelta a tu lata. Con los dulces dentro, pon encima los lápices. ¡Así! ¿Tomas el primero? ¡El azul es mi favorito! ¡Cúbrelo antes de que nos vean! ¡Somos buenas siendo astutas! ¡Segunda ronda! ¡Alto! ¡Es una zona libre de maquillaje! ¡Pero los bebés están bien! ¡Está por reventar! ¡Igual yo! ¿No hay nadie? ¡Asombroso! ¡Funcionó bien! ¡Mira y aprende! ¡Debo irme! ¿Por qué me ejercito? Pero mis seguidores no saben eso. Hashtag levantamiento de pesas. ¡Vengan los me gusta! ¿Quién es? Se ve enojado. ¡Oh-oh! ¡Ok, ok! ¡Estoy levantando! ¡Siente el ardor! ¡Algo está ardiendo! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Quiero sudor de verdad! ¡Sí! ¡Levanta las piernas! ¿Ya casi termino? ¡Ah! ¡Ya vuelvo! ¡Ve a orinar, por favor! ¿Hablando de selfies? ¿O quizás no? ¡No puedo arreglarme! Pero las bebidas se aceptan, ¿eh? ¡Lo tengo! Quita la tapa a un vaso de papel. ¿Ves la polvera? ¡Ponla en el vaso! ¡Y ahora, brochas! ¡Cabe en el popote! ¡Déjalo en la tapa! ¿Tienes sed? ¡Es un secreto! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¡Solo tomo un descanso! ¡Hidratarse es bueno! ¡Ahora zancadas! ¡Estoy aburrida! ¡Estúpido palillo! ¡Hola, flequillo! ¿Hay alguien mirándonos? ¡Oye, Lily! ¿Qué? ¿Quieres salir? ¡Da! ¡Adelante! ¡Brian, espera! ¿Qué? ¡Mi cepillo! ¡Genial! ¡Aguanta! ¡No puedo vivir sin estos! ¿Es mi cara? ¡No puedo escaparme así! ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¡Te veo! ¿Es una rata? ¿Has oído hablar del labial? ¡Ahora me siento asquerosa! ¡No puedo irme así, ¿ok? ¡Quiero labial, ¿ves? ¡No puedo creerlo! ¡No es justo! ¡La guardia tiene labial! ¡Espera! ¿Me pasó eso? ¿Confías en ella?
A mí me parece real. No quiero arriesgarme. Pon pega al filo. Luego pega el lápiz labial. Sigue así. ¡Estamos listos! ¿Todo para mí? Los tonos también son lindos. ¡Adiós, labios aburridos! ¡Y hola, labios rosados! Bien, ¿podemos irnos ya? ¡Sí, vamos! No sabía que teníamos esto. Oye, ¿quién dejaría la caja así? Bueno, quien quiera que lo haya hecho, dejó muchas migajas. O mejor dicho, pistas. Llegaré al fondo de esto, continúa. ¿Lizzie? ¿Qué diablos llevas puesto? ¡El cereal! ¡Ups! Tengo que dejar esto. Los cereales pueden ensuciar, ¿eh? También tengo mucha sed. Es hora de algo salado. ¿Te importaría explicarte? Gracias. Solo estoy viviendo una vida perezosa. Mira y aprende. ¡Hola, Brian! ¡Oh, hola! ¿Quieres ayudar con la preparación de la fiesta? ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Wow! Estoy mareándome un poco. ¡No! ¡Regresa aquí! ¡Esto es imposible! Alguien no está de humor para fiestas. Intentaré encontrar el globo. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí atrás? Así que aquí era donde estaba esto. ¡Ah! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Esto es más grande que yo! ¿Te apetece una pequeña serenata? Debería practicar. ¿Cómo terminó el vinagre aquí? ¿Y bicarbonato de sodio? ¡Extraño! ¡Aquí está! Bien, volvamos al trabajo. Oh, estoy agotado. Solo necesito un poco de azúcar. ¡Oye! ¿Quieres experimentar? Toma una botella vacía y pasa un poco de bicarbonato de sodio por un embudo. Esa cantidad debería bastar. Luego vierte un poco de vinagre. Suma ese poco de bicarbonato de sodio. Luego llena la botella hasta la mitad. Pon el globo sobre la botella y así tienes un pequeño ayudante. Luego quítalo justo a tiempo. ¡Wow! ¿Por qué perder el aliento, verdad? Esta cosa dura bastante tiempo. Creo que ya estamos listos para la fiesta. Voy a ganar esto. Pasa las palomitas de maíz. ¡Perfecto! ¡No! ¡Todo por tu estúpida boca! ¡Perdedora! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto se siente realmente asqueroso! Pero al menos es de fácil acceso. De hecho, ¿por qué no hacerlo aún más fácil? Sin las mangas, puedo darle la vuelta y comer sin tener que tocar nada. ¡Mmm! De hecho, eso es genial. Esto sí es un juego inteligente. Y no tendrás que parar para comer algo. ¡Esto es realmente asombroso! ¿Qué estás mirando, Brian? ¡Shh! ¡El juego está en marcha! Bueno, me interesa más una comida. Algo bueno por aquí. ¡Bingo! Siempre estoy de humor para cereales. Todo lo que necesito ahora es un cuenco. ¿Qué es eso? ¡Asqueroso! Oye, un cuenco. ¡Espera! Supongo que no usaré eso. ¿No puedo simplemente comérmelo desde aquí? Pon la caja de costado de esta manera. Luego corta un cuadrado de la parte superior. ¡Muy bien! Una vez que lo quitas, ¡tienes un cuenco! El plástico mantiene todo bastante bien. ¡Se ve genial! ¡No olvides la cuchara!
¡Oye! ¿Lo hiciste tú misma? ¿Y quieres saber la mejor parte? ¡No hay platos sucios que lavar! ¡Oye! ¿Trajiste la cena? Sí, y compré mi favorito. Pollo picante y crujiente. Solo míralo. Y huele aún mejor. No está nada mal. Solo falta una cosa importante. Sé un buen amigo y tráeme ketchup. Oh, ¿quién llama? ¡Oh! ¡Hola, Sofía! ¿Esto es lo que querías? Lo abriré para ti. ¿En serio? Esta chica me obliga a hacer de todo. Oh, de nada. Creo que me merezco un poquito ahora. ¿Otro? Bien. ¿Feliz? Ella es increíble. ¿Qué soy? ¿Tu dispensador personal de ketchup? ¿Qué te parece eso, eh? Ahora para el gran final. Nunca es suficiente ketchup para ti, ¿verdad? Ah, tengo que irme. Luego simplemente lo agitas todo. ¿Qué? Bueno. De hecho, quizá logres algo. Y ni siquiera tengo que presionar la botella de ketchup. Dame esa bolsa. Después de todo, hice todo el trabajo. ¡Jugoso! Dios, estas cosas son realmente ricas. Por eso es mi lugar favorito. ¡Buen truco! Oh, gracias. El ketchup realmente es el condimento perfecto. Esta cosa huele increíble. ¡Ah! ¡Demasiado caliente! ¡Mi lengua! ¿Te importa si tomo esto? ¡Eso es mío! ¡Estúpido chico! Oh, esto no está enfriándose. Ay, ¿nuestro aire acondicionado está roto? Esto funcionará. ¡Deja de tocar lo que no es tuyo! ¿Ah? ¡Tengo una idea brillante! Pero lo primero es lo primero. ¡Es hora de usar cinta! Con solo unas tiras, puedo crear un artilugio de enfriamiento especial. Unos nudos por aquí... ¡Y voilà! ¿Quieres verlo en acción? Con cada bocado, el ventilador enfría los fideos. ¡Déjame intentarlo! ¡De ninguna manera! Entonces solo beberé la estúpida agua. ¡Ah! Está prácticamente vacío. ¿Qué es esto? ¿Tengo que cocinar la cena? ¡Mamá ya llegó a casa! ¡Piensa, Lizzie, piensa! ¡Oh, diablos! ¿Puedo hacer pasta? La prepararé rápido en esta cosa. Toma una taza y vierte la pasta seca en el agua. Luego ve al microondas. ¡Vamos, date prisa! ¿Puede esto ir más rápido? ¡Oh, está caliente! Está totalmente cocido, ¿ves? Agrega un poco de leche y tu queso favorito. Deja que el calor lo derrita todo junto. Se ve muy rico, ¿eh? ¡Macarrones con queso súper instantáneos! ¡Bienvenida a casa, mamá! ¡Pasta con queso, mi favorita! ¡Esto se ve delicioso, cariño! ¡Y tiene un sabor absolutamente divino! ¡Aprendí de lo mejor! ¡Buen provecho, chicas! En tanto agreguen esto primero, podrán... ¡Oigan! ¡Vamos, chicos! ¡Esto es importante! ¡Presten atención! ¡Oigan! ¿Por qué no escuchan? Siempre riendo. ¡Miren esas sonrisas! ¡Como si nada importara! ¡Oh! ¡Ya no lo soporto! ¡Suficiente! Me alegra tener su atención. Pero no fue gratis. Eso se ve doloroso. Nada me sale bien hoy. Ah, me duele. Pobre. Tal vez pueda hacer algo.
10 de truco en TikTok. Disculpe, ¿puedo ayudarlo? Deme su mano. No se ve muy bien, pero un poco de pegamento ayudará. Ahora debemos secarlo. ¿Listo? Debemos pelarlo de una vez. ¿Lo ve? ¡Eso fue asombroso! ¡Mereces un trofeo por esto! ¡Ten! ¡Gané! ¡Mírenme! ¡Bien hecho, Sony! ¡No! ¡Despierta! ¡Contrólate! ¡Aún me faltan 3 clases! Solo necesito una dosis de cafeína. ¡Salud! ¡De eso estaba hablando! ¿A quién quiero engañar? ¡Necesito 10 más! ¡Oh! ¡Es Jake! ¡Qué gran imagen para estos ojos cansados! ¡Miren esa cara! Me pregunto si se fijará en mí. ¿Se sienta aquí? ¡Te ves cansada! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Estas ojeras son horribles! Debo tener algo que pueda ayudarme. ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué tal mi paleta de sombras? Son solo restos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una planta de aloe vera? ¡Lotería! ¡Gracias! ¡Mi planta! ¡Yo! ¡Fiu! ¡Miren y aprendan! ¿Un lápiz labial vacío? Solo llénalo con aloe vera. ¡Qué viscoso! Vuelve a poner la tapa y agítalo bien. Ahora es gel de aloe. ¿No es genial? Estás a punto de salvar mi día, amiguito. El aloe vera es genial para los ojos cansados. ¡Qué refrescante! Y eso es todo. ¡Mucho mejor! ¡Fiu! ¡Hola, Jake! ¿Oh? ¡Oh, wow! ¿Te gusta lo que ves? Y mucho. ¿Quieres ver un video conmigo? Muy bien. Todo listo para el examen. Quédate ahí. Perfecto. ¿Cómo estás, Sony? Hoy tenemos examen, ¿no? Qué bueno que vine preparado. ¡Hola! Bien, es todo lo que necesito. De acuerdo. Supongo que es un buen momento para comer mi bocadillo. ¡Hora de cortar! ¿Qué son todos esos ruidos? ¡Ah! ¡Mi lápiz! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Me prestas eso? ¡Oye! Esto funcionará. ¿Quién necesita un sacapuntas cuando tienes uno de estos chicos malos? ¡Funciona! ¿Lo ves? ¡Increíble! ¡Como nuevo! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Jake! Agregamos unas sombras más. ¿Pero qué? Oye, para ti. ¡Oh, vaya! ¡Soy yo! Es como mirarme a un espejo. De nada. Oh, gracias. ¿Te gustan mis dibujos? Estos trucos de TikTok son muy útiles, así que no olvides compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte de nada.